es el Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre. Su implementación busca garantizar el acceso universal a una televisión de alta calidad e interactiva, fomentar la inclusión social y reducir la brecha digital. La TDA es transformar una migración tecnológica, que en realidad se da de pasar de lo analógico a lo digital, pero acomodando esa migración tecnológica al modelo de gobierno que se está llevando adelante de 2003 hasta ahora, lo que se hizo fue estudiar en este ámbito el Ministerio de Planificación, bajo la órbita del Ministro de Vido, y impregnar ese cambio tecnológico del sustento político que lleva este modelo adelante. Entonces se transformó lo que en cualquier parte del mundo se daría como una mera migración tecnológica en una política pública inclusiva, social y federal, con un desarrollo tecnológico asociado para que no sea una mera compra de equipamientos importados. Hoy la TDA es un servicio, como te digo, de televisión abierta, gratuito, en el sentido de que no hay que pagar ningún abono, no tiene ningún costo mensual, que tiene 25 canales en Capital y Gran Buenos Aires, y en el resto del país oscila entre 16 y 18, dependiendo de las señales locales que estén incluidas. Hoy por hoy la plataforma de televisión digital dispone de 82 torres transmisoras de alta potencia, con lo cual se está llegando aproximadamente a un 82% de la población argentina, y para el resto de este año 2014 está planeado el despliegue de otras 30 estaciones aproximadamente, con lo cual se cubriría el 90% con este servicio. El resto de los hogares que no van a ser alcanzados por la televisión digital terrestre va a estar cubierta por la televisión digital satelital, que es un servicio que también está en funcionamiento desde el año 2009 aproximadamente, y está pensado para dar la televisión, este servicio de televisión digital, en poblaciones rurales alejadas. También tenemos 11 estaciones móviles, las cuales llamamos UTT, Unidad de Transmisión Transportable, las cuales nos permiten hacer un despliegue rápido mientras llegan las nuevas estaciones, que es un despliegue de alrededor de unos 15 días, tardamos en llegar a un sitio, instalar la antena y empezar a transmitir. Y ya la ciudad puede contar del servicio de TDA, de Televisión Digital Abierta. Mientras tanto vamos construyendo la nueva antena que va a iluminar, es decir, va a dar distribución de señal a la ciudad. Por el lado de los radiodifusores, que son aquellos que tienen que transmitir la señal y pasar de lo analógico también a lo digital, con una plataforma de despliegue de transmisión que se está realizando conjuntamente con ARSAT, ya el mismo sistema o esa misma torre prevé la incorporación no solamente de las señales públicas, sino también de las privadas, con y sin fin de lucro, como marca el espíritu de nuestra ley de medios, que el espectro radioeléctrico ya está dividido, reservado para estas instituciones, como son las universidades, como son las ONG o son otras instituciones que quieran participar de todo esto, que a través de esta plataforma tecnológica se abaratan los costos para que puedan subir y sumarse a las antenas que ya están desplegadas. Por eso decimos que es inclusiva desde el punto de vista de la recepción e inclusiva desde el punto de vista de la transmisión de las señales. El sistema de recepción de la plataforma se hace a través de los receptores digitales de tipo conversor, llamados set-top box, y distribuidos de manera gratuita a grupos de situación de alta vulnerabilidad socioeconómica. Esto permite que la televisión digital y los contenidos de alta calidad lleguen a hogares que se encuentran por debajo de la línea de pobreza, instituciones públicas e instituciones comunitarias. La señal se puede recibir de distintas maneras. Desde el año 2010 se están fabricando televisores en Argentina que traen incorporado el sintonizador ICDBT, que es la norma que utilizamos en Argentina para la televisión digital, con lo cual los televisores fabricados desde esa fecha hasta el momento están incorporando nativamente el receptor para recibir la televisión digital terrestre. Otra manera de recibirlo es a través de un decodificador digital, que puede ser adquirido o puede ser recibido a través del padrón de beneficiarios. Hoy día tenemos dos maneras en las cuales se distribuye el contenido que llega a las casas hacia las antenas de televisión digital. Una es a través de fibra óptica, en la cual se distribuye todo el contenido y esta llega por fibra óptica, y otra a las antenas en las cuales se encuentran en lugares donde hoy día la fibra no llega, la distribución se hace a través de vía satélite, en el cual la distribución de vía satélite se está subiendo acá desde nuestra planta terrena acá de Benavides. De la Gerencia de Planeamiento de ARSAT, nosotros lo que hacemos es coordinar y planificar
todo lo que tiene que ver con la televisión digital. Particularmente nosotros en la unidad logística lo que hacemos es coordinar todo lo que tiene que ver con la entrega de equipamiento que el gobierno realiza de forma gratuita a todos los beneficiarios del plan de acceso Mi TV Digital. Hay encuestas y hay estadísticas de, por ejemplo, la cantidad de decodificadores que nosotros distribuimos, que se distribuyeron persona por persona con un CUIT identificado que se chequea con la AFIP o el ANSES. Esos están todos registrados, ya son 1.400.000 decodificadores distribuidos que la gente lo está utilizando. Después están los 4 millones y medio, 5 millones de televisores que se vendieron, fabricados en Tierra del Fuego con la incorporación de la norma. De eso no sabemos cuántos lo están utilizando, pero sabemos cuántos tienen disponible el servicio, que eso es importante. Y también tenemos los decodificadores satelitales que fueron también instalados en los lugares más desolados de la Argentina, donde los índices habitacionales son más bajos, y ahí mismo también llegó la televisión digital, que estamos hablando de las 13.000 escuelas rurales, de casi 5.000 decodificadores satelitales. Muchos pueblos hoy cuentan con este único servicio, pero por lo menos hoy tenemos una alternativa importante, que es la televisión digital, que antes no estaba, estábamos en el monopolio del cable, donde no había otra opción porque la televisión analógica estaba prácticamente abandonada. Los sentidos sociales son varios. El primero y más importante considero que es la multiplicación de los contenidos, porque en donde antes se podía transportar un canal lógico, la televisión digital permite transportar hasta 4 señales, con lo cual se multiplican la diversidad de contenidos, y esto permite, digamos, que en el futuro podamos tener mayor cantidad de producciones, digamos, pensadas a través de universidades y distintas entidades del Estado público. La inclusión tiene varios aspectos. Primero, por el lado de la recepción de la señal. Entonces se hizo todo un trabajo muy fuerte en materia de que no quede nadie excluido de la migración tecnológica, y se hace un despliegue importante territorial de acceso a las herramientas para poder decodificar la señal. Ese despliegue territorial está enfocando principalmente a aquellos que podrían quedar marginados de la migración tecnológica, y con eso se hizo un despliegue de decodificadores o set-top box o receptores de la señal para aquellos que no puedan adquirirlo, y se trabajó comercialmente con las cadenas de comercio para que, por ejemplo, los televisores tengan hoy ya incorporado toda la norma y o puedan adquirir el decodificador en los comercios de cada uno de los lugares donde se van encendiendo las señales digitales. El 31 de agosto de 2009, Argentina eligió la norma japonesa como base para el Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre. También se estableció la creación del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre y del Consejo Asesor, conformado por la totalidad de los ministerios del Poder Ejecutivo Nacional, que tienen injerencia en el desarrollo del proyecto de televisión digital. Básicamente, decir, la norma japonesa que hoy día adoptó la Argentina, en sí la misma norma está diseñada para poder recibirse en equipos fijos, que serían como una televisión o una computadora, y también poderlo ver en dispositivos portátiles o móviles. Es decir, ya está embebido dentro de la misma norma de que se puedan ver ciertos contenidos que se definen por cada canal en dispositivos móviles o portátiles. Entonces, hoy día podemos ver televisión en un celular, en una tablet o por ahí en un GPS de un auto. La migración tecnológica sale antes porque es meramente un cambio de norma, la adopción de la norma japonesa brasilera, hoy casi latinoamericana, porque todos los países tienen la misma norma. Se hizo un gran despliegue en Venezuela, por ejemplo, tecnológico, por el éxito en el despliegue territorial nacional. Entonces, esas uniones que hablamos de normas técnicas hacen que se pueda realizar un despliegue pensando en años sin tener incompatibilidades tecnológicas. Eso es muy importante. No sé si recuerdan las diferencias entre el NTCC, el PAL, PAL-N que había antes, y había que cambiar todo. Bueno, eso que ya toda la región tenga una misma norma ayuda también al despliegue de científico tecnológico, al desarrollo industrial, para que exista producción local de equipamientos para este tipo de tecnología.
esa parte tecnológica va por un lado, pero la parte de qué se reproduce adentro de toda esta plataforma va de la mano de esta inclusión que hablamos, de esta migración tecnológica, de la ley de medios. Con el cumplimiento de la ley de medios audiovisuales, se están repartiendo decodificadores para gente con discapacidad que contienen el closed caption, de manera que, bueno, la gente que tiene problemas auditivos pueda leer lo que está pasando en el programa. También para la gente que tiene problemas de visión, tiene los menúes, tiene audio descriptivo. De esta manera no necesita leer los manuales, sino que el mismo decodificador le va anunciando cuáles son las configuraciones, cómo tiene que ser las configuraciones. Y también tiene un arco magnético para que las personas que tienen dificultad de audición puedan compartir la experiencia de mirar la televisión con otras personas en la sala sin necesidad de poner el volumen muy alto, digamos. Esas son algunas de las diferencias que tiene la televisión digital con la televisión analógica, que permite una mayor inclusión social para la gente discapacitada. Estos decodificadores que adquirió ERSAT son aproximadamente 100.000. La idea es entregárselos a todos aquellos que tengan algún tipo de discapacidad y que hoy no puedan disfrutar completamente de lo que es la televisión o la televisión digital abierta. A diferencia de lo que era la señal analógica, uno puede incluir mucha más cantidad de información y información diversa. Entonces, bueno, es posible incluir no como era antes solamente un video, un audio, sino múltiples videos con múltiples audios y otra serie de cosas. Entre ellas, hay lo que se llaman servicios auxiliares, que incluyen una variedad. Y uno de ellos es la posibilidad de incluir aplicaciones interactivas dentro de la señal televisiva. Hoy en día se está trabajando también en aplicaciones. La primera aplicación es la de Precios Cuidados, que nosotros lo llamamos como servicio complementario, no aplicaciones interactivas todavía, pero sí un servicio complementario de información al cual se puede acceder mirando la programación de la TDA. La idea es que se vayan sumando otras aplicaciones. También existe la aplicación En Fútbol para Todos, para poder ver la formación de un equipo de fútbol, la tabla de posiciones y demás. Son otros servicios que se van incorporando. En principio, digamos, se transmite información que recibe el aparato receptor del usuario, el televisor o el set-top box, en este caso. Entonces, en esa red es posible transmitir, además de las aplicaciones, los datos asociados a esas aplicaciones. Entonces, el usuario puede acceder a la información que se transmitió junto con la señal televisiva y utilizarla mediante el control remoto para acceder a partes de la información que le interesan en particular. Formular políticas de migración tecnológica, planificar el espectro radioeléctrico, adaptar el marco regulatorio, generar nuevas aplicaciones para favorecer la introducción del servicio interactivo y procurar las condiciones para que se desarrolle de manera equitativa la producción de contenidos, son las líneas de acción más destacadas del Plan Estratégico para la implementación del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre. La inclusión, el federalismo, el desarrollo y la planificación estratégica ya es parte innata de este modelo de Néstor y de Cristina, y especialmente en el Ministerio de Planificación Federal, porque nosotros somos los que planificamos el despliegue territorial de un montón de ejes, así como para el agua o la cloaca o la electricidad. Cualquier persona que se encuentra en cualquier lugar de la Argentina es digno del derecho de recibir esos beneficios, esos derechos. Nosotros desplegamos en ese sentido, por eso hablamos siempre de un 100% de cobertura entre lo terrestre y lo satelital. Hablamos de que esté donde esté la persona, le va a llegar el servicio. Por ejemplo, las escuelas rurales, que hoy son 13.000 escuelas rurales que cuentan con el servicio de televisión. O sea, se piensa la política desde otro sentido, que es el eje que vivimos cada día acá en el Ministerio de Planificación con nuestro ministro. En este momento se está trabajando en la implementación
para llegar a todos los hogares que hoy quedan por fuera de la cobertura terrestre. Ya se estuvo trabajando a través del servicio satelital para llegar a las escuelas, a instituciones públicas que quedan por fuera de la cobertura terrestre, ¿no? Pero, y con ese servicio se llega al 100% de la población. Justamente ahora se está trabajando provincia por provincia, implementando el servicio, tanto para aquellos que pueden acceder como beneficiarios, como aquellos que quieren adquirir un kit satelital. A nivel de contenidos, lo que nosotros hablamos de la pluralidad cultural y de la inclusión cultural. Cuando hablamos de, tenemos otro plan en paralelo que trabaja junto también con la televisión digital, que es igualdad cultural, que justamente lo que hace es igualdad en las oportunidades, no en la igualdad cultural, porque es incluir en la diversidad. Lo que estamos nosotros fomentando y respetando son las diversidades culturales, justamente para que lo rico de la Argentina sea el disfrute unos de otros, especialmente de aquellos artistas que quieren expresarse, que puedan acceder a toda esta tecnología. Por eso el acceso a la producción de contenidos, sean audiovisuales, sean musicales, sean artísticos, los que sean, porque después se termina mezclando todo con todo, lleva a que esa posibilidad tengamos alguien que pueda producir y alguien que lo pueda disfrutar. Por eso en esa red mediática de contenidos y de recursos, generamos esa doble circulación de producción y de disfrute para que justamente se puedan dar esta riqueza de la diferencia cultural de entre una región y otra para que mismo la Argentina se enriquezca mirándonos a nosotros mismos. Conectar Igualdad en conjunto con la televisión digital abierta es un paso fundamental para la democratización del acceso a contenidos y a la tecnología por parte de toda la población, digamos. Acá no hay diferencia de clases sociales, no hay diferencia de ningún tipo. Todos los alumnos tienen derecho a acceder a su netbook, a acceder a los contenidos, a acceder a la televisión digital abierta y bueno, eso es invaluable, digamos. Es sembrar la semilla para que dentro de 10, 20 años se vean los resultados, digamos, plasmados en la sociedad. La televisión digital abierta conlleva una fuerte inversión en infraestructura, desarrollo tecnológico y producción de espacios comunicacionales, desde un enfoque plural y abierto, para todas las voces de la sociedad. La televisión digital es como un valor agregado que la gente recibe. Entonces, lo primero que vemos, como nos pasa con Igualdad Cultural o que nos pasa con Argentina Conectada, cuando recibe la fibra óptica, que nunca cree que va a llegar, pero tampoco entiende mucho, porque no es que la está esperando, porque no es algo. Por ahí esperan el camino, la ruta, pero no espera que le llegue con este nivel de participación del Estado en una política pública estas cosas que nosotros llamamos como el valor agregado de la infraestructura y los servicios. O sea, están los servicios tradicionales y esto que es muy nuevo para la gente, muy útil porque lo convive y lo vive todos los días, pero no se espera que sea de la mano del Estado de que le llegue. Yo crecí con una televisión con la caja boba, digamos, y hoy por hoy podemos acceder a contenidos para transmitirle a los alumnos, contenidos culturales, contenidos de entretenimiento, pero entretenimiento sano, de calidad, sin estar bajando una línea de consumo, de comprar y comprar. Entonces es otra calidad de contenido, es contenido más, digamos,
más leal. Son herramientas importantísimas para el trabajo dentro del aula, porque los docentes pueden mostrar a sus alumnos otro tipo de otros lugares, otros espacios, otras expresiones culturales, y las pueden llevar al aula para poder trabajar justamente desde las distintas áreas todas estos componentes, digamos, que tiene la TV digital. La tele, en realidad la usamos prácticamente todos los días. Al ser una escuela de jornada completa, tenemos un tiempito, unos minutitos antes o después del almuerzo para ver alguna película, o en el aula siempre por un tema u otro lo estamos trabajando, alguna noticia, algo relacionado con alguno de los contenidos que hay que desarrollar. Es un recurso más y es un muy buen recurso, y que queremos, bueno, que ellos también vean esta posibilidad de aprovechar, rescatar aquello que nos deja algo, ¿no? El impacto ha sido, digamos, pasar desde de un siglo a otro, digamos. Es el umbral, digamos, para el cambio de siglo, digamos, porque la forma de desarrollo de las clases, la apropiación de contenido por parte de alumnos y docentes es mucho más rápida. La cantidad de contenidos es impresionante comparado con el siglo anterior, y por lo tanto el cambio ha sido gigantesco. Pero bueno, es algo que se está ahora, a medida que se avanza, se va aprendiendo a utilizar y se va puliendo, digamos. Que sea un recurso más la televisión, yo creo que es ya en este momento, pero fundamental. Es un recurso para sacarle el jugo, como decimos. A medida que va pasando el tiempo, cada vez más es el número de docentes que se engancha con el programa, digamos, que lo sienten. Porque inicialmente ha habido una parte de docentes que participaban en forma un poco obligados. Pero en la actualidad es la inmensa mayoría de docentes los que participan, digamos, creyendo en el programa y con ganas de mejorarlo. Y eso hace que gire la rueda, digamos, más rápido. Usarla como vínculo, como para compartir, para estar juntos, para convocar a la familia, al resto de la escuela, al resto del personal de la escuela. Claro que sí, ese es uno de los objetivos también. La primera que hay es asombro y después mucha emoción y mucho disfrute. Nosotros lo vemos en los chicos de las zonas rurales, que se tenían que viajar 40 kilómetros para ver un partido de fútbol. O mismo en los lugares o los barrios donde reciben la televisión, cuando se asombran de la calidad, eso nosotros lo disfrutamos cada día en los testimonios de la gente. Eso es lo más lindo que nos puede pasar. La diferencia es importante y me gusta mucho más la calidad que tiene TDA en cuanto a contenidos y cuanto a imagen. Siempre en la televisión común así sale como lluvioso, ¿sí? Unas pequeñas rayitas, ¿sí? Con esta no, esta sale. Se ve hasta el último pasto que está tirado al piso. Son muy entretenidos y me encantan porque te educan además. Es como una escuela en la tele. Hay gente que no tiene muchos recursos y TDA dio la oportunidad que puedan ver otros canales y para que sus hijos estén más educados. Ciertamente es como que podría descubrir un montón de detalles que no sabía. Por ejemplo, yo muchas cosas que descubrí a través de Canal Encuentro, yo no las sabía sobre nuestros países, sobre nuestras provincias, sobre muchas culturas que están acá. Porque hay personas que no tienen para pagarse un cable. Y con esta que le dan ahora, supuestamente está más equilibrado. Porque nadie puede pagar un cable si no tiene un trabajo como la gente, no va a pagar. No es imposible, entonces con esto ya se equilibra un poco más las cosas. En materia de arte no hay límite. En materia tecnológica, esta plataforma que se creó y se mencionó es prácticamente también infinita, porque tiene una cobertura, una penetración a nivel poblacional tremenda. Hoy ya está pasando el 90%, está en el 95% de la gente que la puede disfrutar. En materia de distribución a través de las redes, la red de fibra óptica Argentina Conectada también ya elimina el límite del transporte de señales. O sea que la tecnología y el arte hoy hacen que estas políticas sean infinitas, ¿no? Límites no vemos. Tenemos metas que vamos cumpliendo y que vamos ampliando, pero límites no le vemos para nada. Porque antes teníamos el problema de
cómo hacíamos para contar las cosas. Ahora eso prácticamente, ese paradigma se destruyó. Hay cepas en las universidades, hay estudios de televisión en las provincias, hay mucho recurso humano y mucho talento. Entonces ahora el gran desafío es que ahora, ¿qué contamos? Obras de esta magnitud forman parte de un proyecto de país que elabora políticas públicas para fomentar la inclusión social y reducir considerablemente la brecha digital. Thank you.